Improve your English with this translation exercise using the possessive pronouns. If you like these exercises, visit our English exercises channel for more. The link is in the description. Translate the Spanish sentence into English. Pause the video if you need more time. Let's begin. Traduce la oración del español al inglés. Pausa el video si necesitas más tiempo. Empecemos. La casa es tuya. The house is yours. The house is yours. Esta casa es de ella. This house is hers. This house is hers. No toques eso. No es tuyo. Don't touch that. It's not yours. Don't touch that. It's not yours. La camisa es mía. The shirt is mine. The shirt is mine. Estos niños son nuevos en esta escuela. ¿Cuál es el aula de ellos? These children are new to this school. Which classroom is theirs? These children are new to this school. Which classroom is theirs? La casa es de ellos y su pintura se está descascarando. The house is theirs and its paint is flaking. The house is theirs and its paint is flaking. Mi teléfono murió. ¿Me prestas el tuyo? My phone died. Can I borrow yours? My phone died. Can I borrow yours? Las naranjas son de ella. The oranges are hers. The oranges are hers. La bolsa es de ellos. The bag is theirs. The bag is theirs. Aquí está mi libro. ¿Dónde está el tuyo? Here is my book. Where's yours? Here is my book. Where's yours? No puedo cerrar la puerta porque estas llaves no son nuestras. I can't lock the door because these keys aren't ours. I can't lock the door because these keys aren't ours.
¿Cuál es tuyo? Which one is yours? Which one is yours? Esta botella es mía y esa es suya. Del. This bottle is mine and that one is his. This bottle is mine and that one is his. El pájaro es nuestro. The bird is ours. The bird is ours. Eso no es de ella. That's not hers. That's not hers. Las bolas amarillas son tuyas. The yellow balls are yours. The yellow balls are yours. ¿Este es tu lápiz o es el de ella? Is this your pencil or is it hers? Is this your pencil or is it hers? Dale la pelota. Es suya. De él. Give him the ball. It's his. Give him the ball. It's his. Los niños son tuyos y míos. The kids are yours and mine. The kids are yours and mine. Mis flores están muriendo. Las tuyas son preciosas. My flowers are dying. Yours are lovely. My flowers are dying. Yours are lovely. Si tus traducciones eran diferentes a las que has visto en este ejercicio, no quiere decir que tu traducción está mal. Muchas veces existen múltiples formas de traducir oraciones. Pregunta en los comentarios si tienes dudas. ¿Te han gustado los ejercicios? Dale a like y suscríbete para no perderte los siguientes videos. También dinos en los comentarios qué tipos de ejercicios quieres ver. Publicamos nuevos ejercicios todos los días en nuestro canal de ejercicios de inglés. Suscríbete a ese canal si quieres esos ejercicios.